Israel intensifica su ofensiva sobre Rafah, al sur de la franja de Gaza. Los más recientes ataques del ejército israelí acabaron con la vida de cerca de 15 personas, mientras la cifra total de muertos se acerca a los 28.000. Todo mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la respuesta militar israelí como exagerada. A menos de un mes de asumir Gabriel Attal como primer ministro, hay nuevos cambios en el gabinete ministerial. En medio de controversias, sale del Ministerio de Educación Amélie Oudéa-Castéra. Su reemplazo será Nicole Vlouet. Tenemos reporte desde París. Y aún sin un claro ganador, en Pakistán comienzan a revelarse las primeras cifras de las elecciones generales celebradas en el país este jueves. Los candidatos independientes respaldados por el encarcelado ex primer ministro Imran Khan obtienen 49 escaños de los más de 130 revelados hasta ahora. Nuevo repaso informativo en France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiori y es un gusto estar con ustedes. Comenzamos este noticiero con información relacionada con la guerra entre Israel y Hamas. El ejército israelí sigue bombardeando Rafah en el sur de la franja de Gaza. En las últimas 24 horas han muerto más de 15 personas y el total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva se acerca a 28.000. Esto mientras Estados Unidos advirtió a su aliado del riesgo de catástrofe humanitaria que podría derivarse de una nueva etapa de la guerra, ya que la población civil que se ha desplazado hacia el sur no tiene a dónde ir. Profundicemos más en el siguiente informe. Las sirenas de las ambulancias rugen mientras los palestinos heridos son trasladados en camillas a este hospital de Rafah, tras un ataque israelí el viernes por la mañana. El día anterior, el humo negro de los bombardeos israelíes se elevaba hacia el cielo. Los residentes de las casas, reducidas en gran parte a ruinas, rebuscaban entre los escombros. Somos civiles pacíficos y aquí no hay militares ni combatientes de la resistencia. Como ven, somos simples civiles. No tenemos nada que ver con la guerra. Solo hay niños. Hace unos años, Rafah tenía una población de menos de 300.000 personas, pero esa cifra ha aumentado hasta 1,5 millones, ya que la gente ha huido de los combates en otras partes de la franja de Gaza. Sin embargo, puede que Rafah ya no sea relativamente segura, pues Israel pretende controlar en su totalidad la franja de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó el miércoles las condiciones propuestas para la tregua, afirmando en su lugar que había ordenado a las tropas que se prepararan para operaciones terrestres en Rafah y que la victoria total de Israel sobre Hamas estaba solo unos meses de distancia. Pero mientras se reanudan en el Cairo las conversaciones sobre el alto el fuego, Estados Unidos ha instado a la moderación. Cualquier operación militar de envergadura en Rafah en este momento, en estas circunstancias, con más de 1 millón, probablemente más bien 1.5 millones de palestinos que buscan refugio y han estado buscando refugio en Rafah sin la debida consideración por seguridad, sería un desastre y no la apoyaríamos. En una de sus críticas más agudas hasta la fecha, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el jueves de exagerada la ofensiva militar israelí. Soy de la opinión, como saben, que la conducta de la respuesta en Gaza, en la franja de Gaza, ha sido exagerada. Afirmó que estaba presionando para que se pusiera fin a las hostilidades, así como para que se aumentara la ayuda humanitaria a los civiles palestinos y se liberara a los rehenes tomados por Hamas. Vamos a actualizar ahora la información más reciente de la guerra en Ucrania. Kiev y Moscú intercambiaron presos por segunda vez con la mediación de Emiratos Árabes Unidos. Es el segundo intercambio después de la caída del avión ruso en Belgorod, del que Rusia acusa a Ucrania. Sandrine Exil tiene los detalles. De regreso a su tierra natal, envueltos con la bandera ucraniana. Las autoridades recibieron a prisioneros de guerra liberados en un intercambio con Rusia. Otros 100 soldados han regresado a Ucrania desde el cautiverio ruso. Soldados y sargentos, la mayoría de ellos defensores de Mariupol y Azovstal, guerreros de la Guardia Nacional, el Servicio de Fronteras y Fuerzas Armadas de Ucrania. En total, 3.135 hombres y mujeres han sido liberados por parte de Rusia. Entre los ucranianos liberados se encuentran 49 soldados, 25 guardias fronterizos y algunos militares de las Fuerzas de Defensa Territorial. Pero según Human Rights Watch, miles siguen retenidos. Pasé 2 meses retenido. Eso es bueno. No hay más comentarios. Realmente espero que los últimos muchachos que quedan allí vengan. Vuelvan pronto. Y los esfuerzos por liberarlos continuarán según las autoridades.
Estamos tratando de sacarlos de la misma manera. Los que dicen eso no regresan, simplemente no crean en ello. La semana pasada, Ucrania y Rusia intercambiaron cientos de prisioneros de guerra más. Fue el primer intercambio desde el accidente de un avión ruso IL-76 el 24 de enero en la región rusa de Belgorod, vecina del este de Ucrania, del que Moscú acusa a Kiev. Seguimos en Pakistán, donde comienzan a conocerse los primeros resultados tras las elecciones generales de este jueves. Del total de 256 escaños, 136 tienen resultados y de ellos, en 49 escaños, ganaron partidos independientes leales al ex primer ministro Imran Khan. El recuento de votos, que aún continúa en proceso, se vio afectado por retrasos inusuales que el gobierno atribuyó a problemas con los servicios de telefonía móvil, lo que generó desconfianza en la población. Este es el resultado de una mala administración por parte del gobierno interino. Los resultados llegan muy tarde. No creemos que esta elección sea creíble. Tiene que gobernar alguien que sea un buen líder, que sea bueno para el país y para el pueblo, bueno para el Islam, que proporcione empleos, que mejore las instalaciones sanitarias, que proporcione buena educación a todos. Vamos ahora en vivo a Santiago de Chile, donde avanza la tercera y última jornada de los funerales de Estado para el expresidente Sebastián Piñera, que murió en un trágico accidente de helicóptero el pasado martes en el sur del país, en el Lago Ranco. Conectamos enseguida con nuestra corresponsal en Chile, Patricia Luna. Patricia, la jornada inició con los homenajes en la sede del ex Congreso, allí en Santiago. La ceremonia fue liderada por el presidente Gabriel Boric. ¿Qué ha dicho el mandatario chileno hasta ahora? Así es, una ceremonia en la que estuvieron presentes todos los poderes del Estado, en la que habló el presidente del Senado, también el representante del Poder Judicial y los expresidentes Eduardo Frei y Michelle Bachelet. El último en hablar fue Gabriel Boric, quien afirmó que Piñera era ante todo un demócrata, que él ayudó a consolidar la transición democrática en Chile, que encarnó a una derecha más abierta al diálogo, capaz de llegar a acuerdos. También recordó su figura como padre de familia, como empresario. Hizo un balance de lo que fueron algunos de los hitos de su gobierno, el rescate cuando nadie lo quería posible de los 33 mineros que llevaban tiempo atrapados en una mina en el desierto de Atacama. Destacó esta hazaña. También dijo que tuvo que enfrentar momentos difíciles, como en su segundo mandato, el del estallido social, en el que hubo diferencias de percepción por parte de ambos mandatarios que son públicamente conocidas, pero reconoció que quizá fue el mismo Boric demasiado crítico con el expresidente Piñera en ese momento. También que desde el salón de la presidencia las cosas se ven de otra manera y uno tiene una visión diferente a la labor de otros presidentes que han pasado por ahí antes. Un homenaje sentido en el que también reconocía el dolor y la conmoción que está viviendo Chile cuando sufre de dos grandes acontecimientos, tragedias al mismo tiempo. Recordó a las víctimas, a las personas damnificadas por los incendios en Valparaíso, y también señaló que la última vez que habló con el propio presidente Piñera fue el lunes por la noche, avanzada la noche, precisamente sobre este tema, puesto que Piñera siempre estuvo, dijo Boric, abierto a ofrecer su consejo, a ofrecer su experiencia, a ponerse a disposición, y también lo hizo en esta ocasión para ofrecer su experiencia en la reconstrucción de Chile en el terremoto de 2010. Destacó la figura de Piñera como una figura democrática abierta, que también fue crítica con la dictadura en su momento, que votó por el no. Ese fue el discurso de Gabriel Boric en esta mañana, en este homenaje en el ex Congreso de Chile. Gracias, Patricia, entonces, por toda esta actualización de lo que ocurre ahora en estos difíciles días que enfrenta Chile por el producto de los incendios y de la fatal muerte del expresidente Sebastián Piñera. Vamos a Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump celebró este jueves su victoria en los caucus de Nevada y las Islas Vírgenes. De esta forma, el candidato presidencial está a un paso más cerca de convertirse en el abanderado de su partido por la Casa Blanca, en una probable revancha a las elecciones presidenciales de noviembre. En estos caucus de Nevada, Trump fue el único candidato. Escuchemos sus declaraciones. Solo quiero agradecer de verdad a la gran gente de Nevada, porque hubo una gran participación. No sé si ya saben, rompieron el récord de todos los tiempos. Se batió el récord de caucus de todos los tiempos.
En Francia se ha vuelto a reorganizar el gabinete de Emmanuel Macron a menos de un mes desde que Gabriel Attal fuese nombrado primer ministro. El cambio más notable es el de la ministra de Educación, Amélie Oudéa-Castéra. La ahora exfuncionaria se encontraba en la cuerda floja por una serie de controversias, entre ellas el haber cambiado a su hijo mayor de una escuela pública a una privada. Los detalles los tiene nuestra periodista en París, Erika Olavarría. Efectivamente, crónica de una partida anunciada, así se podría llamar la película. Amélie Oudéa-Castéra, la ministra, recordemos, de Deportes y de Educación, había comenzado muy mal en esta segunda cartera, criticando a los profesores. Se le había preguntado por qué sus hijos estaban educados en la educación privada, no supo responder y dijo que en realidad la escuela pública, los profesores faltaban mucho y esas horas no se recuperaban. Lo hizo muy mal, fue atacada, los profesores en dos huelgas pidieron su renuncia y finalmente es lo que ha ocurrido. Ha llegado una nueva ministra, ella se queda con la cartera de deportes. Hablando en términos deportivos, recordemos que ella era tenista, dijo que estaba con muchas energías para consagrarse a los Juegos Olímpicos. Se había preparado en apoxia, eso es sin oxígeno, durante este mes en que estuvo en la cartera de Educación y recibió muchos ataques efectivamente. Y llega a Educación Nicole Belloubet, una socialista. Ella fue ministra de Justicia ya del primer gobierno de Emmanuel Macron. Es una jurista, pero también ha sido directora de dos academias, que son las entidades que se ocupan de la educación a nivel de las regiones. Tiene experiencia en educación. Ella ha dicho que lo primero que va a hacer, obviamente, es hablar con los profesores que están muy enojados, retomar el diálogo, escucharlos con honestidad y también retomar lo que era el proyecto de Gabriel Attal, ahora primer ministro, pero antes, recordemos, ministro de Educación, ese choque de saberes con las clases por niveles, que es muy polémico, que tampoco le gusta a los profesores. No sé si es muy buena idea decir eso al llegar a la cartera de Educación, y también temas como el del uniforme. Más polémica creó otro ministro también, el de Vivienda, Guillaume Carbarian. ¿Por qué es la polémica? Porque él es un diputado también. El año pasado estuvo a cargo de un proyecto de ley para aumentar las penas a las personas que ocupan propiedades y que penaliza además a las personas que no pueden pagar los alquileres. Así que sobre todo la izquierda y las organizaciones solidarias han criticado este nombramiento. En general, Manuel Bompard, que es el coordinador del partido de izquierda La Francia Insoumise, dijo que este gobierno era una mezcla de macronistas fanáticos y de mercenarios, sobre todo en relación a Belloubet, que hasta hace poco se oponía al uniforme escolar y ahora dice que va a hacer lo que dice el primer ministro Gabriel Attal. El célebre Sambódromo de Río de Janeiro llega a los 40 años lleno de encanto y entusiasmo. Nuestros corresponsales recorrieron la pasarela más famosa de Brasil junto a João Niemeyer, sobrino del creador del Templo de la Samba. Veamos. Así se ve el Sambódromo desde las alturas. Este proyecto del arquitecto Oscar Niemeyer conjuga la fuerza del hormigón con la sencillez de las líneas y todo con un único fin: hacer brillar las escuelas de samba durante sus desfiles apoteósicos. Este arquitecto tenía 30 años cuando embarcó junto a su tío en la construcción de uno de los símbolos de Río de Janeiro. La rapidez fue asombrosa. Consiguieron acabar en 4 meses. Me acuerdo muy bien porque yo participé. Fue una cosa muy dinámica. Enviabas los planos y al día siguiente ya estaba hecho. Esta obra funcionaba 24 horas al día. Dicen que Niemeyer se inspiró en un trasero femenino envuelto en un bikini minúsculo para diseñar el arco de la apoteosis. Pero su sobrino revela que la idea surgió de las montañas onduladas que rodean la ciudad. Oscar Niemeyer venía a ver las escuelas de samba, incluso ya estando viejito, en silla de ruedas. Yo mismo le llevé con mis primos. A Oscar le gustaba eso. Creo que es una obra muy buena, una cosa muy simple, pero al mismo tiempo espectacular. El proyecto original incluía la instalación de escuelas e incluso un museo de la samba. Sin embargo, acabó primando el aspecto turístico. Cada año el Carnaval de Río recauda más de 900 millones de dólares. Toda la vida de este funcionario está ligada al Sambódromo. Lleva 4 décadas trabajando aquí. Aquí había una villa de casas antiguas que fueron demolidas y gracias a eso surgió esta pasarela. Recuerdo que veía aquella cantidad de arena, las máquinas, los tractores, las grúas gigantescas, construyendo todo eso. Yo jugaba aquí.
En vísperas del carnaval todavía queda mucho por hacer, pero cada año acontece el mismo milagro. Todo va a quedar listo a tiempo para que el brillo de las lentejuelas llegue a todos los rincones del mundo. Con esa música de fondo cerramos este bloque informativo. Continúen France 24, ya regresamos con más.